Estamos esta mañana para presentar un gran evento deportivo, eh, uno más, que nos trae en este caso la, la Federación Española de, de Fútbol a través de, de la Andaluza y de la delegación cordobesa. Hablamos de, de la fase previa del Campeonato de España, sus 16 masculino de fútbol sala, que se va a des desarrollar desde el día 13 de enero hasta el próximo 15 en las localidades cordobesas de, de Pozo Blanco y El Viso. Quisiera, como no puede ser de otra manera, pues agradecer a, a la Federación Española y, y, y a la Federación Andaluza, en este caso aquí representadas por Gonzalo de Azcárate y por, y por Pablo Lozano, pues bueno, el gran trabajo que, que están haciendo con el fútbol, pero fundamentalmente también con el realce y la apuesta en el fútbol sala. Al darnos un, un evento de, de calidad que viene a, a nuestra tierra. Y, y bueno, como no, pues el Valle de los Pedroches se está convirtiendo en un referente, en albergar eventos deportivos. Por, por la capacidad de, de, de organización que tiene y por la apuesta que el deporte que hacen a, a través del deporte como un motor de desarrollo económico y también como un motor de acercar el turismo de, de nuestra provincia pues a, a todas partes quiero agradecer a la Diputación de Córdoba la Diputación de Córdoba eh, interpretó que después de un vacío que habíamos tenido los últimos cuatro años en cuanto a eventos de, de la Federación Andaluza de Fútbol del fútbol y del fútbol sala ellos interpretaban que hacer otra vez campeonato de Andalucía, campeonato de España en la provincia de Córdoba era una apuesta real, una apuesta real no solo por, por apostar por el deporte base, sino por darle vida también a los municipios y a, y a la provincia de Córdoba. Disponer eh, los pedroches de un evento tan importante como es el campeonato de España de selecciones autonómicas sub-16 masculino, es un evento de un calado eh, no solamente deportivo, sino también social y económico para nuestro territorio. Para nosotros este, este campeonato nacional sería impensable eh, que se desarrollara en nuestra ciudad si no fuera gracias a, a Pablo y creo que es de justicia eh, agradecérselo. Como es un regalo que, no, que nos ha caído, pues nosotros lo aceptamos como, como lo que es, ¿no? con, con la gratitud que, que ello conlleva a la Real Federación Española de Fútbol por haber querido que Pozo Blanco, que Elviso, que, que la comarca de los Pedroches sean sede de, de, de un campeonato final de selecciones autonómicas en una categoría sub-16, que, que creo que es una categoría en la cual ya se empieza a deslumbrar en todo su esplendor el, el talento de, de los jóvenes en, en el fútbol y esto es desde la Real Federación Española de Fútbol, temporada a temporada, es el trabajo que vamos desarrollando y para eso que... Las federaciones territoriales se hagan eco y después, estas a su vez, tengan eco de las instituciones, como es el caso de la Diputación, que siempre es tan cercana, evidentemente, a nosotros. Yo, aunque soy de Asturias y ahí pues no puede haber diputación porque hay gobierno, pero yo defiendo que haya diputaciones, porque las diputaciones es un paso importantísimo en la demanda de las necesidades, en este caso, deportivas de los pueblos, de las ciudades.